Martín. Buenos días, Franco. Buenos días, Esther. Buenos días, Tony. Buenos días, Solecito. Buenos días, Zulma. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Daniel. Buenos días, Marisol. Buenos días, Angélica. Buenos días, Manuela. Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Estamos en el primer viernes del mes de junio, el mes del Sagrado Corazón. Y una de las promesas del Sagrado Corazón es que aquellos que durante los primeros meses, perdón, el primer viernes de cada mes, durante 9 meses, reciban la comunión o también recuerden y oren al Sagrado Corazón, como en este tiempo de la pandemia, recibirán gracias aquí y gracias después de la muerte, que sería la vida eterna. Y bueno, pues estamos en este primer viernes, junio 5. La iglesia también celebra a San Bonifacio, uno de los mártires de la Edad Media, prácticamente creo que es de los siglos 9 o siglo 8. Y bueno, San Bonifacio, que no estamos hablando del siglo 7, él nació en Inglaterra. Y de ahí él fue a evangelizar a Alemania y ahí fue martirizado. Fue obispo de Alemania, de una parte de Alemania, y por lo tanto, pues ahí evangelizó, hizo crecer y establecer la iglesia en Alemania. Se considera San Bonifacio apóstol de Alemania. Pues felicitamos a aquellos que lleven por nombre Bonifacio, Bonifacia. Que el Señor les bendiga a todos los que estén cumpliendo años en este día. A lo mejor no se llaman Boni o Bonifacia, Bonifacio, pero pues tienen otro nombre y es su cumpleaños el día de hoy. Así que los felicitamos. Dice Santa Margarita María Alacoque, o María Alacoque, a lo mejor como se dice en francés. Ella decía: solo el corazón humilde es apto para entrar en el Sagrado Corazón de Jesús.
conversar con Él y amarle y ser amado por Él mismo. Solo el corazón humilde es apto para entrar en el Sagrado Corazón de Jesús, conversar con Él, amarle y ser amado por Él mismo. A veces yo creo que en la vida pues buscamos una, conversar, ser escuchado, escuchar a los demás, amar, ser amados. Y qué mejor que una actitud humilde como a lo mejor pide Santa Margarita María Alacoque. Pedir así que en cuestión con Dios prácticamente son los mismos requisitos. Tener un corazón humilde para conversar con Dios, para amarle y ser amado por Él mismo. Que en este día, el primer viernes del mes de junio, podamos tener un corazón grande, un corazón piadoso, un corazón humilde, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy empecé a tener una imagen que me regalaron, creo que fue el día de mi ordenación, esta imagen del Sagrado Corazón. Y quiero que a lo mejor me acompañe pues todo, en todo este mes, para seguir encomendándonos y consagrándonos al Sagrado Corazón de Jesús. También durante este mes, especialmente creo que la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón va a caer el 19 de junio, que es viernes. El día 20 va a ser el día del Inmaculado Corazón de María, porque en este tiempo también pues se habla de los dos sagrados corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y sabemos que en el corazón, pues decimos nosotros, en el corazón radica todo, todo lo bueno. En el corazón radican las cosas buenas. Y por eso tenemos esta imagen que nos presentó Jesús de su Sagrado Corazón, y María que nos presentó su Inmaculado Corazón, nos hablan de este gran amor, de estas cosas buenas que ellos quieren dar por nosotros. Vamos a empezar en este día pues con nuestra vitamina del día de hoy. Confiando en Dios que camina con nosotros, en medio de lo que hacemos, en medio de lo que vivimos. A veces yo creo que nuestra vida nos lleva por diferentes rumbos. A veces nuestra vida va todo bien y eso es, nos sentimos bien cuando todo va bien, ¿verdad? Y ahí vemos más claramente la presencia de Dios, pero cuando son los momentos difíciles, ahí es cuando realmente se tambalea a veces nuestra fe, a veces nuestra confianza en Dios, se tambalea nuestra confianza hacia los demás, se tambalea hasta la confianza que tenemos a nosotros mismos. Y por eso es bueno siempre regresar a Dios, que Él nos dé la fortaleza. ¿Y qué mejor que la oración? Todos los días la iglesia pide pues que se lea la palabra. Y de hecho, en la oración de la mañana que estoy compartiendo con ustedes, es lo que hacemos. Leemos un himno que a lo mejor alguien no es propiamente bíblico, pero que refiere a Dios o refiere a un santo o refiere a la Virgen Santísima o refiere a Jesús. Y de ahí leemos un salmo o un cántico del Antiguo Testamento, leemos una palabra de Dios, que por lo regular es una del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo, o de los Hechos de los Apóstoles, o de San Pedro, San Juan, o de Santiago, de algunos, del Nuevo Testamento, fuera de los Evangelios prácticamente. Y de ahí hacemos unas preces, hacemos el cántico de Zacarías, que es bíblico, que está en Lucas. Y de ahí cerramos prácticamente con una oración final. Bueno, pues vamos a disponernos para dejar que Dios entre en nuestras vidas. En este día poder empezar con Dios, poder vivir con Dios. A lo mejor yo creo que para algunos ya es tarde, ¿eh? Pensando a lo mejor en mi familia en Chicago o en México, que allá ya son las 12 del día,
ya prácticamente está a mitad del día. Nosotros estamos apenas a las 10 de la mañana. Las 10 de la madrugada, ¿eh? A las 10 de la mañana, que a lo mejor también no es tan temprano, ¿eh? Pero vamos a disponernos a ponernos delante de Dios. Dispongamos nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma para hablar con Dios con un corazón humilde, como nos dice Santa Margarita María, para conversar con Él, para amarle y dejarnos amar por Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Pléyade santa y noble de mártires insignes, testigos inmortales del Cristo victimado, dichosos pues sufristeis la cruz de vuestro amado, Señor que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebisteis por su amor el cáliz de la sangre, dichosos cirineos camino del Calvario. Seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario, llevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida. Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas, y la luz del sol tiñe de rojo el alto cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo, enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro valor intrépido deshaga cobardías de cuantos en la vida persigue la injusticia. Siguiendo vuestras huellas, hagamos la milicia, sirviendo con amor la paz de Jesucristo. Amén. Un hermoso himno dedicado a los mártires en este día de San Bonifacio. La primera palabra dice Pleyade, Pleyade Santa. Una palabra que no usamos mucho en el español o el castellano. Bueno, a lo mejor yo no la conocía. Busqué qué significaba Pleyade y significa un grupo de personas famosas. En este caso se dice Pleyade Santa. Está hablando del grupo de los mártires. Quienes fueron testigos inmortales del Cristo victimado. Porque al final ellos, a través de su martirio, porque martirio significa testimonio. Un mártir es un testigo. Y por eso dice testigos inmortales de Cristo victimado. Esos son los mártires. Ellos testifican con su vida lo mismo que Jesús hizo, morir como víctimas. Y dice, sufriste la cruz de tu amado Señor, que a su dolor tu dolor ha unido. Es todo esta, ¿qué podemos decir? Teología, este pensamiento acerca de los mártires que sufrieron la cruz de Jesús amado. Tanto amaron a Jesús que fueron capaces de entregar su vida también en la cruz como Él lo hizo. Y que al final el dolor que ellos sufrieron lo unieron a los dolores de Jesús. Esta es una manera tan hermosa de ver, y por eso a los mártires dentro de los santos son los más queridos. Una, porque no a través de su vida santa, que es importante la vida santa, sino por el testimonio de defender, de no decaer, de serle fiel a Dios hasta el martirio, hasta la muerte, como Jesús, siendo obediente hasta la muerte. Y por eso nosotros tenemos un gran amor a los mártires y ellos que bebieron el mismo cáliz del Señor, ellos de quienes no dejaron a Jesús solitario, porque vemos que los apóstoles, ¿verdad?, en el momento de la prueba,
dejaron solo al Señor. Digo, después murieron mártires, pero en su momento así fue. Y así los mártires ahora no dejan solo al Señor, ellos están muriendo juntamente con Él. Y bueno, el color de la sangre, que es roja, yo creo que todos tenemos sangre roja, no es sangre azul, en la cual esa sangre, dice, son como rosas de escarlata. La luz del sol se vuelve rojo y hace el cielo que se vuelva rojo, porque ellos vuelan junto como los profetas y los justos perseguidos. Esta imagen de entrega de los mártires que por su sangre lavan todo, manchan todo de una hermosura como es el rojo, un rojo vivo. Digo, no es que a lo mejor nos tengamos que complacer en el dolor y en lo sangriento, porque tampoco Dios quiere eso. Porque Dios quisiera que todo estuviera bien, pero estos hombres y mujeres mártires dieron pues este giro a una muerte que puede ser tan inhumana, a ser una muerte gloriosa. Y les digo, Dios, yo creo que tampoco es como que es un Dios que quiere sangre, como los antiguos dioses que tenían nuestros antepasados o en otras culturas, que tenían que haber sacrificios humanos. No es algo que Dios quiere, ¿verdad? No es, los mártires no buscan eso, satisfacer a un Dios que quiere la sangre. No es eso, pero sí el hecho de que por defender a Dios, por amar a Dios, en contra del mal, en contra de la maldad, ellos son capaces de dar la vida y transforman esta entrega en algo muy hermoso, como dar su amor por Jesús. Es grande y hermoso ver esto, pues, porque yo creo, como dice también al final, este valor de ellos hace que se deshagan nuestras cobardías, porque nosotros ante la prueba a veces fallamos, ante la prueba mejor huimos, ante la prueba mejor nos damos por vencido. Pero ellos nos dan el gran ejemplo de que a través de su martirio también nos hagamos valientes nosotros, para que en nuestra vida, en esta vida que hay mucha injusticia, nosotros podamos ser justos y buenos, y podamos en el nombre de la verdad y en el nombre de Dios poder dar testimonio como ellos. Bueno, hacemos el cántico de Zacarías, perdón, es el cántico de Isaías, que vamos a hacer el día de hoy, que viene de Isaías 45, del 15 al 26. Dice, es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios, Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó, no la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso, no dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder.
a él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es hermoso escuchar un cántico como este. Un Dios que se va revelando poco a poco. Un Dios que no nos da la comida fuerte desde un principio. Cuando vamos a lugares donde hay así como una comida tipo, pues no sé, elegante, de caché, ¿verdad? Si vemos, van por tiempos y empiezan con algo ligero y de ahí viene el plato fuerte y de ahí viene a lo mejor el postre, ¿verdad? Depende de cuántos tiempos sea la comida. Y así es Dios quien nos ha alimentado, se podría decir, a través de la historia del ser humano, dándonos poco a poco. Un Dios que se ha ido revelando y que encontró su plenitud en Jesús. Y bueno, yo creo que en este libro de Isaías, que es del 45, que prácticamente ya toda la vida, la historia de Israel, ya había pasado por muchas cosas, ya de hecho ya se habían ido al exilio, a Babilonia, se puede decir que hasta ya estaban regresando del exilio, hablando del segundo o tercero Isaías que escribe este libro, y fueron descubriendo cada vez más a este único Dios. Y por eso repite mucho esto: yo soy el Señor y no hay otro. Dice también, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy Dios y no hay otro. Repite prácticamente como 3 veces lo mismo. Como diciendo que, pues sabemos que a través de la historia, pues había algunos pueblos, algunas culturas que tenían varios dioses. Y al final, él quería reconocer o centralizar todo en un solo Dios. Dios se fue revelando así. En su primer momento, yo creo que por eso decimos que la semilla de Dios está en todas las culturas y en todas partes del mundo. Creo que es algo que reafirmó el Concilio Vaticano II, donde la semilla del Verbo se esparció en todas las culturas y en todo el mundo. Y nuestros antepasados, ellos tenían unas creencias en estos diferentes dioses, que al final no es que era una parte, la manera en la cual Dios estaba revelando, pero Dios no se daba hasta que llegó a darse en este pueblo, en esta civilización del pueblo de Israel, cuando él ya se presentó como un Dios único, como un Dios donde ya no hay más. Entonces ya nos empieza a dar como el plato, nos está dando como el plato más fuerte, ¿verdad? Primero como que si en la historia, en el mundo, Dios empezó a dar algo sencillo para que la gente pues empezara a creer en él. Porque dicen que también la creencia en un Dios se dio en todo el mundo, se dio en todas las culturas, se dio en toda la historia, de diferentes maneras. Pero es el mismo Dios que se va revelando. Y al final, la culminación de la revelación se da en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos viene a hablar de aquel que está allá. Él que estuvo allá sabe lo que es Dios. Es como que Él es el testigo fiel, Él es el que viene a darnos testimonio de la verdad, como Él lo dice también. Y por eso yo creo que nosotros, el seguir creciendo en este conocimiento de Dios, en este Dios que se nos ha revelado a nosotros, ya como cristianos, ya como católicos, que nos da pues toda la riqueza de lo que Él es,
Y dice el mismo este cántico: ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán: solo el Señor tiene la justicia y el poder. Solo el Señor tiene la justicia y el poder. Crecer hasta que nosotros podamos dar ese testimonio con nuestra vida de que solo el Señor tiene la justicia y el poder. Y por lo tanto, nosotros tenemos que confiar, crecer en esta confianza en este Dios. Hacemos la lectura en este día de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice la palabra: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción de nuestro ánimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice: Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha. El Señor que nos anima, que nos da fortaleza en cualquier lucha que estemos viviendo. Por eso pienso que esta confianza en Dios que nos invita al Sagrado Corazón, que nos invita la Divina Misericordia, que prácticamente es la misma ejaculatoria, decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y la otra dice: Jesús, en ti confío. Este confiar que Dios nos alienta en nuestra lucha. Dios no es ajeno a lo que estamos viviendo. Y a veces lo que nosotros vivimos y en la fuerza que recibimos es para que nosotros ayudemos a los demás también. Nos animemos a ellos, a que ellos sigan en cualquier lucha que ellos vivan. Y sí o no, mis hermanos y hermanas, a veces yo creo que nosotros hemos vivido ciertas luchas y aprendimos, superamos. Por lo tanto, cuando conocemos a alguien más que está pasando lo mismo o que está sucediendo algo similar, nosotros podemos animarlo a decir: mira, no te des por vencido, sigue adelante. Mira, dale por aquí, por acá, dale, hazle así, pero no te dejes de caer. Estamos cuando nosotros podemos, hemos experimentado, es para que nosotros podamos ayudar a los demás, no para decir: ah, bueno, pues ya lo hice, pues ya, ahí hazle como tú puedas. No, para que nosotros también lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, también tengamos compasión con los que sufren, con los que estén viviendo momentos difíciles. Respondemos a la palabra. Decimos: el Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Hacemos el cántico de Zacarías. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Este cántico de Zacarías, que es sacado de San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 68, del 68 al 79, es un hermoso cántico de esta esperanza en el Dios que cumple sus promesas, que siempre está con nosotros. Hacemos las preces. El Evangelio se difundió por el mundo gracias a la generosidad y entrega de hombres como San Bonifacio, sabiendo que el Señor quiere valerse de nosotros para la expansión de su reino, le decimos: Señor, en ti lo ponemos todo. Te damos gracias por la cadena de hombres y mujeres que ha permitido que la verdad del Evangelio llegue hasta nosotros. Haz que seamos capaces de comunicarla a los que nos sucedan. Señor, en ti lo ponemos todo. Te bendecimos por todos los que saben explicar el Evangelio a los sencillos y facilitan que muchos puedan conocer tu salvación. Señor, en ti lo ponemos todo. Te damos gracias, Señor, porque nos sabemos necesitados de tu amor y porque no dejas de mostrarnos tu rostro benevolente y misericordioso. Señor, en ti lo ponemos todo. Pues seguimos pidiendo por esta situación de la pandemia que estamos viviendo. A veces pareciera como que ya estamos ya al final, y ojalá y sea así, ¿verdad? Pero a la vez sabemos que todavía hay casos, todavía hay situaciones, todavía hay países que están ahora sufriendo muchas más consecuencias, como Brasil, que ya se convirtió en el segundo país con mayor casos y muertes. De ahí sigue México, creo, con mayor número de muertes, según lo que hoy leí. Y bueno, yo creo que la situación en el mundo, pues también no podemos decir que está estable, ni aquí puede estar estable todavía. Pero pidamos al Señor para que nos ayude, para que nos proteja, para que nos acompañe, para que nos dé la fuerza, nos dé el ánimo para poder seguir adelante confiando en Él y siendo testigos de su amor. Roguemos al Señor. Señor, en ti lo ponemos todo. Pedimos también para que nuestras vidas sean un vivo ejemplo de amor hacia los demás, siguiendo lo que Jesús nos pide, siguiendo lo que el Señor nos ha dado a nosotros y que ahora nosotros tenemos que dar a los demás. Pedimos especialmente por aquellos que se sienten tristes, se sienten ansiosos, se sienten deprimidos, se sienten abandonados, se sienten rechazados, aquellos que se sienten humillados, aquellos que se desvaloran a sí mismos, que tienen bajo estima, baja autoestima. Que el Señor les dé la perseverancia, les dé el amor y les dé la fe, y que ellos puedan confiar en esta presencia de Dios que camina con ellos y está con ellos en estos momentos difíciles. Roguemos al Señor. Señor, en ti lo ponemos todo. Ahora en silencio, mis hermanos y hermanas, pongan ustedes sus propias necesidades ante Dios. Por esas intenciones roguemos al Señor. Señor, en ti lo ponemos todo. Pues no quisiera olvidar seguir orando por esta parroquia, por este tiempo de transición. Que el Señor bendiga todos los grupos, ministerios, todos los trabajos apostólicos que se hacen aquí. Bendiga a quienes están trabajando, quienes trabajan por la nueva liderazgo que va a ocupar la parroquia, para que el Señor les conceda la gracia, la fuerza, la pasión para entregarse a este pueblo tan hermoso. Roguemos al Señor.
Señor, en ti lo ponemos todo. Y ahora juntos ofrecemos esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor, que tu santo mártir Bonifacio interceda por nosotros, para que nos mantengamos firmemente y proclamemos con nuestras obras de fe que él enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo creo que una de las maneras en las cuales crecemos en la vida es a través de darnos, entregarnos. Si hablamos como San Bonifacio, que entregó su vida por Cristo, entregó su vida por los demás, no solamente por Cristo, de decir, bueno, eso es fácil, ¿verdad? Decir, bueno, pues hago lo que yo quiera, soy malo y no hago, soy egoísta, soberbio y todo eso, y no hago nada por los demás. Pero viene esto que es dar testimonio de Cristo y ya me muero ya. Él, a través de su vida generosa, él fue misionero, llevó la buena nueva, hizo buenas obras por la gente. Entonces, en esta manera en la cual uno se entrega y se da a los demás, se entrega a Dios, no solamente se ve a sí mismo, porque digo, también eso es bueno, ¿eh? Como dice Jesús, amen a nosotros como ustedes mismos. Vamos, no en vez de ustedes, ¿eh? Sino que nos tenemos que amar y amar a los demás. Pero en esta capacidad de darnos, es como vamos haciéndonos seres humanos, vamos creciendo. Mientras más cerrados seamos, mientras más egoístas seamos, mientras más busquemos hacerle mal a los demás, menos seres humanos somos. Mientras más busquemos solamente, no sé, creer en nosotros, el buscar nuestro propio beneficio, el querer solamente que los demás me sirvan, que los demás solamente utilizarlos, y que no salga un gesto de generosidad, de caridad hacia los demás, no nos estamos convirtiendo en seres humanos. Y es lo que da vida, mis hermanos. Dice, creo que la palabra de Dios dice, hay más alegría en dar que en recibir. Dice el mismo Jesús, hemos venido a servir. Ese es nuestro llamado. Y creo que era Madre Teresa de Calcuta que decía, el que no nace para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces yo creo que nuestra vida, nuestra alegría, a veces se encuentra en eso. En hacer un mundo mejor para nosotros y un mundo mejor para otros. El dar una alegría, el dar una sonrisa, el dar unos buenos días. El poder a lo mejor hacer que crezca más la bondad, más el amor entre nosotros, eso va a darnos más vida. ¿Sí o no, mis hermanos? Y yo creo que a lo mejor a veces nos damos cuenta, o a veces hemos vivido así, que si estamos solamente buscando hacer el mal, o andamos siempre malhumorados, siempre enojados, con una cara larga, que nadie me hable, que nadie me mire, que prácticamente, que no sé, vamos a buscar a lo mejor cómo hacerle el daño al otro. ¿Sí o no, mis hermanos, que eso nos está haciendo infelices y pareciera que nos estamos muriendo en vida? Hay personas que viven así,
Hay personas que les gusta vivir así, que les gusta meter pleito, que les gusta meter conflicto, que les gusta dividir. Digo, y se da en todos los ambientes, hasta en las mejores familias, como se dice. Hay personas que solamente están buscando cómo meter cizaña, pero al final se están muriendo ellos mismos y quieren matar a otros a través de esta vida. Digo, no matarlos en cuestión de físicamente, pero sí matarle la vida. Matarle la alegría por vivir. Cuando alguien está siempre malhumorado, cuando alguien siempre nomás está queriendo que, aunque las personas por caridad les hablen, y los callan y no hacen nada por los demás, están muriendo a sí mismos. Y están haciendo querer matar a los demás. Y a veces yo creo que esa es la situación, que les van quitando la vida a los demás. Le están robando la vida. Y a veces digo, tenemos que ser fuertes para no dejar que nos roben la vida. Porque es triste también, ¿verdad? Saber que a veces nosotros dejamos que los demás nos influyan. Que por las actitudes de los demás, por las palabras de los demás, por los comentarios de los demás, por los gestos de los demás, uno pierde la alegría. Mientras aquellos están, pues se puede decir, siguiendo haciendo pues sus cosas, ¿verdad? A veces no hay que dejar que nos roben la vida, nos roben la felicidad, nos roben la paz. Quiero contarles esta parábola de los dos mares. Y esto es real, están estos dos mares que existen ahí en Palestina. Y bueno, vamos a escuchar esta parábola de los dos mares que sí existen y que nos dan una enseñanza a nosotros. Dice, hay dos mares en Palestina. Uno es fresco y lleno de peces. Hermosas plantas adornan sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre él y alargan sus sedientas raíces para beber sus saludables aguas, y en sus playas los niños juegan. El río Jordán hace este mar con burbujeantes aguas de las colinas que ríen en el atardecer. Los hombres construyen sus casas en la cercanía, y los pájaros sus nidos, y toda clase de vida es feliz por estar ahí. El río Jordán corre hacia el sur, a otro mar. Aquí no hay trazas de vida, ni murmullos de hojas, ni canto de pájaros, ni risa de niños. Los viajeros escogen otra ruta, solamente por urgencia lo cruzan. El aire es espeso sobre sus aguas, y ningún hombre, ni bestias, ni aves la beben. ¿Qué hace esta gran diferencia entre mares vecinos? No es el río Jordán. Él lleva la misma agua a los dos. No es el suelo sobre el que están, ni el campo que los rodea. La diferencia es esta. El mar de Galilea recibe el río, pero no lo retiene. Por cada gota que a él llega, otra sale. El dar y recibir se conjugan en este mar. El otro mar es un ávaro. Guarda su ingreso celosamente. No tiene un generoso impulso. Cada gota que llega, ahí se queda. El mar de Galilea da y vive. El otro mar no da nada. Le llaman el mar muerto. Existen estos dos mares, que más que mares, pues son como lagos. El mar de Galilea o el lago de Galilea. Y el mar muerto o el lago muerto. Y es interesante ver que el río Jordán pasa por los dos. Primero desemboca en el mar de Galilea. Y de ahí sale otra vez el río Jordán y va a dar al mar muerto. El mar muerto estanca ahí. Agua estancada es agua muerta. Persona estancada es persona muerta. El mar de Galilea recibe y da.
Así nosotros recibimos y tenemos que dar. No querer acumular, no querer juntar, no quedarnos con el tesoro de la fe, el tesoro de la alegría, el tesoro del amor. Hay que darlo para poder tener vida. Hay que poder compartir lo que Dios nos ha dado. Y a veces pueden ser desde cosas materiales, desde la salud, desde la alegría, desde la paz, la fe, desde el amor. A veces con gestos tan sencillos, cuando alguien te diga hola, di hola. Cuando alguien te diga buenos días, buenos días. Vamos, que podamos tener ese intercambio de dar y recibir. Eso es lo que nos va a dar vida. Que la gente se acerque, que construya, que haya paz, que haya dicha, que convivan. Pero cuando nos cerramos, cuando no damos, cuando somos avaros, egoístas, pensamos solamente en nosotros mismos, la gente se aleja. La gente ve, trae alegría, pero ve la amargura, la tristeza, se alejan. Y al final nos quedamos solos. Ese es el gran riesgo de quedarnos solos. A veces hay gente que por amor, por caridad, por compasión, se quedan aunque la gente esté amargada. Porque los aman. Y ese es un gran signo, yo creo que de una entrega, sin lugar a dudas. Pero mis hermanos, ¿para qué vivir una vida inutilizada? ¿Para qué vivir una vida estancada? Una vida que no dé vida a los demás. Una vida que no genere mayor plenitud. Dejemos que las aguas que recibimos sean las aguas que demos. Seamos como el mar de Galilea, no seamos como el mar muerto. Y ahí donde no hay vida, donde no crece nada, donde no hay nada prácticamente, y el agua se vuelve hasta salada, muy salada, por lo mismo de que va muriendo todo, se está estancando todo. Que el Señor nos ayude a través de su amor, del Sagrado Corazón, poder tener un gran amor para darlo a los demás. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que tengan un excelente día, que Dios les bendiga. Estas fueron vitaminas para el alma en este viernes. Primeramente Dios, nos vemos el lunes. Dios les bendiga. Feliz fin de semana.